Al menos 12 personas fueron asesinadas en las últimas horas en Tabasco. Este lunes se reportó el hallazgo de 6 cuerpos atados de pies y manos en un predio de Paraíso. En una ranchería del municipio de Centro fueron encontrados restos humanos. El domingo se reportaron 3 personas asesinadas a tiros en distintos puntos de Nacajuca. Mientras que en Huimanguillo fueron hallados los cuerpos de 2 personas a la orilla de la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos.